Y señoras y señores, hoy tenemos un programa especial. Uno de los colombianos más talentosos y queridos en la historia de Colombia. Recibamos un gusto, un honor. Era un maestro aquí. Un gran aplauso para Carlos el Gordo Benjumea. ¡Hombre! ¡Maestro! ¡Eso! Llega por acá. Vamos despacio. Por aquí. Quédate por aquí. Lo vamos a hacer al revés. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Don Carlos, le digo don Carlos porque usted merece todo mi respeto, que gracias. Lo admiro. Hace parte de esto. Usted hace parte de esta historia y lo que nosotros tenemos ya y que se ha logrado es gracias en gran parte a su talento y su esfuerzo. Un aplauso para él. Gracias. De las personas que más me ha hecho reír en televisión es usted. Lo que es usted y los del Congreso me hacen reír mucho. Pero más los del Congreso. Más los del Congreso. Sí, porque esos echan unos chistes que uno no se los imagina. Un honor tenerlo aquí. ¿Cómo le digo? Pues gordo, ¿ves que yo le digo? Gordo, sí. Vamos a devolvernos, vamos a hacer un trabajo aquí. Bueno. Devolvernos a tu infancia. A ver, ¿es verdad, o is true o is false en inglés, doctor Don Carlos, que hiciste la primera comunión 3 veces? ¿Cómo te parece? ¿Era para recibir muchos regalos o para qué era? No. Simplemente la primera vez, yo vi a mi abuela que fue y sacó la lengua y yo dije, si ella la saca, yo también, y tan. Me chantaron el hostiazo encima. La segunda vez fue un poquito más dramática porque ya fue como con el colegio y la cosa. Cuando presté servicio militar obligatorio, yo dije, no, yo no voy a esa cosa de disparar balas y todo eso. A mí nunca me gustó. Entonces, la única solución es decir que yo no soy católico. Y había un mayor que era cura y él empezó a convencerme. Pero ¿lograste hacer la tercera? Me hace la tercera primera comunión. La tercera primera comunión. Hágame el favor. La tercera... Vestido de soldado. Ya, vestido de soldado. Con moño aquí y cirio en la mano. Mi papá totalmente ateo, claro. Y voy entrando yo a la iglesia con cirio. Y al primero que veo ahí en la primera fila fue a mi papá. Es que siempre él estuvo pendiente de mí. Tan ateo, pero ahí estaba. Claro. Pero acá, ¿no? Eso pasaba mucho. Y uno, los niños equivocaban mucho antes. Veían que estaban dando la primera comunión, pues claro, se iba a clave. Allá iba uno. Uno pensaba que era comida, uno que ibas a ver. Visto todo el batallón cantando, tú reinarás. Así les tocó a ustedes, aquí hay gente de un batallón también. Así les tocó a un batallón que nos prestaron de Sábado Felices. Yo creo que sos el invitado más preparado que yo he tenido. Señor, no estudió en un colegio, ni en 2, ni en 3, en 15 colegios. ¿Pero cómo? Y ahí pone el bastón aquí y dice, bueno, ¿ya qué se va a hacer? Mi hija decía que era que los colegios se peleaban el cupo. ¿Cómo sería usted de querido? No, una maravilla de niñito. Ya luego, cuando entré a la escuela de teatro, es otra cosa. ¿Esa sí tuviste solo una escuela de teatro? Solamente, que era la ENAD. Ah, ok. Y sí, yo en la ENAD estudié y me pegué unas equivocadas terribles. Porque yo estudié, por ejemplo, Stanislavski. Y Stanislavski dice que uno tiene que estar preparado para el personaje y tiene que interpretar el personaje. No imitar al personaje. Y yo era flaco, casi. Y entonces...